Empezar a grabar y empezar a emitir. ¡Pa, pa, pa! ¿Está todo bien? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Ellos, pues muy buena. No es la palmada que yo quería, pero no pasa nada. No. Ahí, esa era la buena. Quiero que alguien me escriba por el chat ahora mismo, para quedarme tranquilo. Tú no vales. Que te estás registrando una cuenta rara ahí. No, Discord. Es mentira. Discord, pero ¿por qué me sale así Discord? ¿Qué te pasa, Discord? Que estamos en directo, no me discutas. Vamos a discutir delante de los niños. Por Dios, que alguien me escriba por Twitch, que yo sepa que me estáis viendo, porque aquí no pone que yo esté emitiendo ahora mismo, aunque pone directo. Voy a tener que ver un anuncio para mi emisión. Vete a la mierda. Bueno, yo estoy ahí. Ahí estamos. Está Juan Luis. Hoy llego por primera vez a puntito. Ahí está el tío. ¿Ves? Yo ya me quedo tranquilo. Podemos seguir a lo nuestro. Para los que estéis viendo esto grabado en YouTube, no os preocupéis. Si queréis leer el chat, pues haber venido en vuestro momento. Muy buenas, Shadow. Muy buenas a todos. Vamos a hacer un poquito de saludo mientras la gente llega, porque si no empiezo la partida. ¡Me he perdido mucho! ¿Qué me he perdido, Asha? Vamos a poner esto bien. Que tú, cuando te dé la gana, también te querrás poner un auricular. No, cascarrabias no. Ah. ¿Qué haces? Pero deja de ponerme obstáculos. Bastante tengo ya con mi cabeza. ¿Qué onda, Alex? Muy buena. Y Sergi está viendo el directo al mismo tiempo que Twitch. Me dice que está desconectado. Eso es magia. Muy buena, Drifter. Drifter Raza. ¿Sabes qué, Buenas tío? Que tardes. voy un segundo a mi ordenador a poner. ¿Para qué? Discord. Ah, pero chiquilla, para lo que. Da igual, pues venga. Es que digo, lo pongo yo por Discord, pero no tengo ganas de minimizar porque nos quiero quitar este pedazo de fondo de pantalla principal que hay. Hemos tenido problemas, hemos empezado un poquito más tarde, son las 8 y 27, casi media. Soy el que jamás me puedes decir mi nombre. Drifted Raza, ¿cómo que no? O Drifted Raza. Yo diría Drifted, que es como derrapado, y Raza después. Buen Arturo. Si no fuera por el tweet, Twitch no me avisa. Sí, Twitch avisa raro. Pero está por Twitter, por Discord también lo estamos intentando poner. Y estamos haciendo un poquito de tiempo. Hay muchos fallos ahí. ¿Tengo algún interés en el nuevo Battlefield? No me la suda Tres Pueblos, pero no creo que vaya a jugar. Tiene que estar chulo. Pero no creo que vaya a jugar. En plan chulo normal. Tampoco creo que sea nada súper distinto, nuevo. Está guapísimo, es impresionante visualmente, pero igual que el Star Wars, el Battlefront, que está guapísimo. Y cuando lo juega un poco, como que tu vista se acostumbra, ¿sabes? A los videojuegos. Muy buena, Quintero. Muy buena, Hole. Doctor Soxer. Y eso, íbamos a empezar un poquito antes, pero cuando ha abierto el programa de emitir, todo el vídeo estaba jodido. Estaba, además, he puesto una imagen en Twitter, una captura. La cámara es en plan 16 noveno, un rectángulo, ¿no? La proporción del vídeo. Pues era un cuadrado en vez de un rectángulo. O sea, que a mí se me cortaba aquí, a ella no se le veía apenas. Y después digo, bueno, vamos a emitir así que se me hace muy tarde. Cuando abro el juego se ve recortado en un cuadrado. O sea, comprimido. Y he tenido que actualizar y probar un par de Ya cosillas. me funciona, ahora que ya lo he puesto. Así que eso, muy buenas Chiquimori. Y vamos a hacer un poquito de tiempo y empezamos. Echaremos al menos una horita. Hubiera querido echar una hora y media por ahí, pero se me ha hecho un poco tarde. Es una mierda esta vida. Y hay ruido de fondo, no os preocupéis, no pasa nada. Son fantasmas. Vamos a darle a cargar partida. Que yo no me acuerdo ni cómo se jugaba esto. No, espérate. A mí ya no me saluda. Muy buenas, Elfos. Que eres muy lírico y muy adorable. Además, no te he visto, Guillo. Está la mierda. Estamos en esta acampada. En esta acampada, cuidado. Habíamos vuelto con el otro grupo secundario. Es decir, al chavalito humano, la hija y la otra que quería tema, los dejamos de lado. Ahora habrá que ver qué polla hacemos aquí. Porque podemos entrenar para empezar el día. ¿Sabes lo que te digo? Entrenar un poquito. Vemos qué equipo tenemos y nos vamos preparando. Muy buenas, Tito. El Tito MC. Espérate un par de años. Es que es de lo que le gusta estar. Ya ha nacido un niño, pero qué empeño tienes tú. Me encanta cómo estamos rodeados en este entrenamiento, pero tenemos un montón de personajes. Ay, el ranito. ¿O sabe qué? Que tú vas a empezar así, echadillo para el lado.
Humanos contra humanos y gigantes contra gigantes. Es esto, Arturo, son skills de sirena. Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Yo voy a poner ya a jugar. Me vaya a perdonar si no os leo el puto nombre. No os ofendáis, ¿vale? Es que estoy intentando sobrevivir. Este lo vamos a poner delante. ¿Qué habilidad tenía? Impacto pesado. Reciben adyacente. No, a ti te vamos a poner para acá. Porque estos tres van a venir. Es el que empuja, ¿no? Este es el que hace. La rana, el que hace el. Vale, pues lo movemos ahí, un poquito. Y ese es el que contrarresta. Ya, para chuparla. Finalizar el entrenamiento, ya está. Ya casi tiene el pelo más largo que doble. No, ya lo tiene. No. El casi yo lo veo un poco lejos todavía. Sí. Teniendo en cuenta ¿tiene... que a mí me crece la misma velocidad a la que él. En plan, tiene la polla casi igual de larga que. No, pero ¿cuánto te falta? Un pan, me falta. Vale. Vamos a jugar, ¿eh? En serio ya, ¿eh? En serio. Hoy tiene que aguantar la rana. O sea, se nos ha muerto ya un montón de veces la rana. Vamos a ir bien, ¿eh? Vamos a ir bien, ¿eh? El impacto fatal que hacía, ¿eh? ¿Empuja? Fuerza, rotura, objetivo. Vale, pues vamos ahí. No, ese no empujaba. Tush. Ese debilitaba de todo, hacía daño y demás. Ah, oh, vaya. Tengo que coger que empujaba. Hostia, hostia, hostia. Mira, ves y pega cuchillazo en nota. Y yo, mi colega, y yo. Hola, Nahuel. Destrozo. Muy bueno, Nahuel. Hace tiempo que no pasaba aquí. El trompeta. Qué vieja armadura tiene toda esta gente, ¿no? Ah, vale, ya te iba a zurrar. O sea, ya iba a calentarte el morro. Y hey, escúchame. Comprar un piso para echarla a vosotros, ¿vale? Que estoy aquí con esto. Me da igual lo que esté, la tontería que esté diciendo el tío de esta hora. Está pendiente. Porque ya se me va a morir este. Ya se me va a morir el humano este, que está a 4 de vida. Sorprendentemente. Así que vamos a ponernos serios. ¿Qué hago en la puta ya? Que estoy muy violento. Es que el decir. ¡Fo! Y una salsita aquí, mi trocito de plomo. ¡No! ¡No! Porque entonces estás todo el rato entretenida con eso y me distrae. Se me muere la gente. ¿Tú no ves el capullo este con la lanza? No quiero que se me muera, por muy capullo que sea. Vamos a atacar todos al mismo. ¿Por qué no atacamos todos al mismo y ya está? Te pegamos un lanzazo o no te pego nada y termino el turno. Qué bien vaya el entrenamiento. ¿Cómo quitan tantísima armadura? Es lo que yo me quiero saber. ¿Son hachas? Sí, pero yo tengo hachas también. Y no aquí. ¿Eres un hacha? No, si no le dejo. Si no le río a nadie el chiste, no te lo voy a reír a ti. No te creas que eres. No. Madre mía, pero esta gente de qué va. Lo que me están dando. Yo para mí que vamos a tener que entrenar un buen ratito antes de seguir jugando hoy. La que me están liando, madre mía. Ya está muerto rana. Siempre son los primeros en morir. Cremita. Cremita de muchacho. Son geniales. ¡Madre mía, cómo estamos hoy! Yo estoy sin casco, ¿por qué me has dejado sin casco? ¡No me toques los huevos! ¡No me los toques! ¡Madre mía! ¡Que se me ha muerto uno ya! No te quiero ni ver, me he dejado el pelo suelto por eso. Ya ahora mismo estoy solo en mi cuarto. No asomes la cara. Vikingo, dependiendo de esto, ella. Hago como roquito cuando se asoma así. La gente viene y yo, ya he empezado a emitir tarde, ¿no? Va a emitir una hora nada más, ¿no? Va a emitir el juego este de mierda y encima va a hacer malo jugando. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. Mueve. Este tío está muerto. No le quedaba nada. Escúchame. Muévete hasta aquí. Pégale con la lanza, que para eso va. Si puedo pegarle, ¿no? Has matado a Arde Amarillo. Yo no digo nada. Maestro lancero, chaval. Pedazo de logro desbloqueado. 8, 6. Pues vas a caer tú. Padrecito. Si te puedo. Pues por lo que sea, no puedo, ¿no? Ah, es que estoy muy cerca. Vale. Pues dímelo antes. No empecéis con los chistes malos que dejo de emitir. No tenéis nada de gracia. No son chistes malos con gracia. Son vómitos.
Malo, sí. Iros de aquí, por Dios. Tú, quien seas de mierda, vas a morir. A la siguiente. Iba a decir, es que no sé si era un tío o una tía, entonces iba a decir, cabrón. Arranca la cabeza y la pisotea hoy. Desviado, vámonos. Esta ahora no se puede mover. Pone. Para donde yo quiero que se mueva. ¿Hay que decirlo todo? ¿Hay que terminar la frase? Sí. Pues entonces no hacemos buena pareja. Porque... Este lo quiero yo en mi equipo. Fuera de rollo. Si estoy entrenando con él, es porque está aquí en el campamento. ¿Por qué no se puede venir conmigo? Te lo llevas de la coleta. ¿Sí? Tú conmigo. Tú pegas, vale. Esto no era un entrenamiento, era una sesión de ojeador, chaval. Con muchos ojeadores. Muchos. Espérate, ¿qué hacía la lanza? Atravesada, ¿no? Empalar. Desplaza una casilla al objetivo y sangre. Vale. No. Tira para allá. ¡Tush! La ha quitado más de lo que yo esperaba. Que ese es el de la lanza, ese es el... Principito. Príncipe de mariquita ese. ¿Sabes? Oye, ¿cómo que mariquita? ¿Mariquita de qué? Sí, mariquita. ¿Homófoga? No, no mariquita de... Discúlpame. Mariquita de ese mariquita. Esa homófoga... Pero mira todo lo que ha sacado nota, ¿qué le ha pasado? Ha dado tres casillas. Se ha muerto ese hombre, pero mariquita de esa mariquita. Es que tú me has interpretado. No, es como yo digo, chúpame la polla, maricón. No, pero me refiero al insecto. ¡No! ¿Qué insecto? No hay ningún insecto que se llame maricón. No, pero es lo mismo. No funciona así. Eres una intolerante. ¿Dará igual lo que la gente le guste, tío? ¿Dará igual? Pero si yo no... Yo no me esperaba eso de ti, tan gratuito. Con la de amigos y amigas que tienes. Con la de amigos y amigas de mariquitas que tienes. Yo tengo un amigo gay, así que puedo llamaros maricones a todos. ¡No! Ahí no funciona. ¡Cielo! Yo creía que sí. Pues no. La vida es así. No la he inventado yo. Lo siento mucho. Era el verso que me faltaba. Yo a ti te puedo dar. Esto de la lanza es la polla. Y tanto que te puedo dar. Y tanto. ¡Fua! Dios mío, qué homofobia. Un chaval que llega. De los muchos que estás diciendo. Bueno, de los muchos. Aquí hay a lo mejor 10 personas, pero. Adiós, de los que llegan diciendo, oye, primera vez que me veo un directo tuyo. ¡Oh, Dios mío, lo que ha dicho! Es broma, ¿vale? Ya en serio, es cachondeo. Ahí me encanta. ¡Pero es ofensivo! Escúchame. No. ¿Cómo pasas por los muertos, pero en plan te la suda todo, pasas por encima? Hombre, ¿qué vamos a llorar? Por los muertos se llora por los vivos. ¡Tush! Muy buenas, Liart, los que estáis por aquí. ¡Oh! No sacas, no metido tú. Y luego se pegan en el escudo en plan. ¡Oh! Tomacho. Te lo he hecho yo. ¡Ah! Yeah. Vale, el de la lanza quiere sangre. Hombre, ¿a ese no lo puedes matar? ¿Qué? A este lo puedo matar, pero. Digo, estás bostezando y ya disimula un poco, tan aburrido no estamos. No, así escuchas muerte. No, ya, pero después me he dado cuenta de que estaba The Imitation Game. Oh, madre mía. Madre mía, qué muerto estás. Ya lo sé, Drift, sí. Lo que hemos dicho también era en plan por seguirla. A que me matan a Gandullón también. Tienes un montón de estrellitas. Ya, también. Pero es que no tengo con qué gastar. O sea, ellos pueden consumir un cierto, una cierta cantidad de estrellas. No pueden... A ese es que este no... puede consumir dos, ¿no? Sí. No puedo gastar más de dos, las tiene. Vale. Voy a quitarte un viaje de armadura. ¡Tush! Que digo, no sé si van funcionando las que tienen dos que salen. Pero lleváis 11 minutos y ya bostezado, no sé tú. Muchas veces ni eso se dura, así que... 11 minutos ya es... Oye, que no bostezado. ¿Pasa? Sí, no bostezado. Estará cansado hoy. Estaba invitando a la muerta esa. ¡Turú! Hostia, pues el de la lanza quita, El príncipe, para que después le diga los nombres que le llama. Para que después le llamen las cosas que le llama. Una forma más de decirlo. Vamos a hacer otro entrenamiento, que así termine de llegar la única persona más que va a venir, porque no va a venir nadie más. Y ya después tiramos para nuestra historia. Ahora es al revés, ahora nosotros. Sí, ahora estamos rodeados. Pues yo voy ahí. La táctica que vamos a tomar es. Todos juntos. Así se llama la táctica.
Es en plan, te has dejado uno allá arriba. ¿Qué dices? Sí. No. Bueno, pero es para disimular. ¿Por qué no me lo dices antes de que le dé a confirmar? Porque lo has dado muy rápido, no más. Le he dado muy rápido, pero sí he estado moviendo a los tres. Estos, que no estaban en la esquina. Vale, pues lo seguirá moviendo, pero... No. Cachondeito, ¿eh? A mí se me quita las ganas de meter así. Muy buenas tardes, Max Pam. Cachazo le va a meter a la pobre. ¡Tush! ¿Y ahora este no se puede mover? Descansa, ello, descansa. La mejor táctica del mundo. Y toca decírselo antes de que lo piense, porque vaya. Pues sí, porque me conoce. Me ven las ideas. ¡Tush! Sí, pero ¿cómo quitáis tanto, madre? La táctica en todos juntos es una parte. Reanimación, sí, te va a tener que reanimar tú solo. Ay. Vale, ¡Lancelo! ¿Qué? Una de... ¡Ábreme el culo! Y ya está, no hay canción después. Era lo único que quería. A ti te vamos a esconder. ¿Pondrá? Escoria ardiente. Eso que explota una zona de 5 casillas, dejando 2 ascuas. El objetivo recibe... Vamos a probarla, vámonos. Ahí mismo. Y ahora me quemo al de al lado, va, a ver. ¡Al rana! Nada más le afecta a los enemigos. Mira tú, a este no le están echando cuenta. Este va a llegar ahora por la espalda. ¡Bola, que valía! ¡Madre mía! Ahora te quemo. ¡Hostia! Esa risa de mierda que es. ¡No le echan cuenta! ¿Para qué? Si es la parte. ¿Para matarlo? A la parte no le he hecho cuenta. A la parte. ¿Qué maté, padre? Sí. Pero esa no es la que quiero, piruleta. Tempestad. ¡No! ¡A tu colega le vas a dar, padre! Madre mía, cómo está esta gente hoy. No a ti te queda nada de vida. No, mejor. Así. ¡Cling, cling! Y tres arqueras repetidas que sois trillizas de estas. Las tres mellizas. ¿De estas? De esas que salen de vez en cuando en un sobre. Del coño. Que sois trillizas del coño. Ya siempre muere el primero. Ay, qué lástima. El colega rana. Es que lo pones el primero, pero no tiene que ir al primero. No, porque tú lo digas. No, porque está comprobado. Porque me gusta lo matan lancero. Siempre que va el primero. Me gusta tela, lancero. Muy buenas tardes, Rushu. Hola, Rushu. ¿Tú qué eras, niña? Una arquera. Vale, no la veía. Estaban las cosas estas de por medio. Las cortinas. ¡Oh, qué poco va a durar la misión de hoy! Me voy a ir a gritarle al bosque. A ella no, que ya empezamos después. Primero con la homofobia y después la violencia de género. ¡A ese no le peguéis! Ha dicho, oye, escúchame, que hay uno ahí. Pero si, está, si es que está hasta de espalda a la batalla. No está mirando lo que pasa. ¿Le damos o no le damos? Nada, no le deis, no es importante. Vale, a este sí, al de arriba no. Si yo te empujo para atrás y no tiene. No, que venga Ardolo, esto no es que no me acuerdo de nada. A ver, Artorio, he dicho, es que lo pones el primero. Y no tiene que ir el primero. ¿Qué hay de mal en esa frase? Es que no lo entiendo. Es una crítica hacia mí. Sí, pero dice, yo pongo el primero para que vaya segundo. En plan, no me estoy riendo de cómo lo has dicho. ¿Lo he dicho bien? Qué insegura eres, ¿eh? No te enfades con Arturio, que no tiene culpa. No lo pagues con nuestro televidente. Claro, yo este chaval... Es que este es en plan soporte. Otorga 2 puntos de voluntad. Voluntad que polla es, lo amarillo, ¿no? Sí. Que en verdad tú no tienes nada especial. Paso de luz, se puede mover entre aliados. Tú eres el soporte. Qué guay. Eso sí, ¿ves? ¡Asha, después de 3 días emitiendo esto! Escúchame, a lo mejor son 3 días en un mes y medio. Vamos, conozco no yo. Jugar. No me conozco el yogo. Buenas tardes, Ale. Si alguno no saludo, lo siento. Estoy leyendo de vez en cuando. No, hola, Ale. No ofendáis. Qué rápido va a morir. Es que así también está feísimo, tío. Esta está nada de vida. Hombre, está feo, pero tiene más visión. Es para ponerlo de vez en cuando.
Espérate, ¿tú no te puedes mover? Sí, ¿no? Pues muévete. Adiós. Se ha muerto, pesimista. Vamos a quitarle el rojo, porque es lo que hace daño también. Es vida y daño en parte igual. Le quedan 4. ¿Vale? Vale. Y ahora atacamos con él, chaval. ¡Adush! ¡Venganza! Ahora le ha estado nada de fallar. Le tiré un 80%. Ahora sí que está uno de vida. Vale. Tú te tienes que poner en medio. ¿Y cómo llega? Oh. ¡Pom, pom! Y esta es la que menos armadura tiene. O tira la chorra esta. ¿Vale? ¡Qué vieja, ¿no? Ah, lo sabía. Iban a por él. De primera ahorita. ¿Desde primero? No, tú ataca. Ataca y bien, que tiene un viaje de armadura. Nota este. ¡No hace muerte! Te va a enterar ahora del poder de la lanza. A un de estos de distancia, porque tampoco. No, armadura que tiene mucha todavía. ¡Tush! Ya tiene menos, ya va bajando. Me pincha como yo echando las patatas. ¿Pero si echo yo las patatas siempre? ¿Por qué no? Cuando ¿Por qué mientes en directo? Cuando las echaba yo. Ahora las echas tú porque así me cuido. Vale, vale. Y no me quemo. Vamos a ir quitando vida un poquito. Pues ya se echaba. Ha fallado. Sí, ha fallado por miedo a las papas. Vamos. Y este hombre va a caer muy rápido. Hombre, a ti te puedo quitar 4 vidas, pero es que tú convienes un poquito más. ¡Pum! Se tanca ahí en medio, ya le cuenta, por Dios. ¡Deja de darle a ese! 50% de que le mate. O de que muera él. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! Y ahora muere. La han pegado al flechazo. Y ya está. Estaba celebrando. ¡Ay! Y hace. Sentó el cabezo. Bien. Somos 3 para 3, pero estos son más débiles. ¿Oh, le puedo dar las 2 a la vez? No creo que le pueda dar las 2 a la vez. ¡Tush! Y para atrás. Pero no se mueve porque hay alguien detrás de ella. Bien, todo. Porquera. A mí que te van a alcanzar desde ahí. Esa es la lástima. Pero puede hacer la escoria esa ardiente. Ahí estamos. En cruz le da esas 2. Perfecto. He quemado un poco ya el tanque, no pasa nada. Es el trabajo del tanque. Y ha muerto después de hacer eso. Qué bien. Oh, bueno, te dejo a 1 de vida. Para que no hagas nada de daño. Aguantamos un poquito. Desviado. ¡De lujo! ¿Te podemos matar a ti? No. Sí. ¡Ahí estamos, niño! Esa muerta. 2 para 2. Y uno está medio muerto. ¡Ya! ¡Vas a morir! ¡Como Kill Bill! Ataca a ella, pero no me va a matar a nadie. Muévete. Punte tirante de ella. Oh, ay, tío. Sí, ya, pero un 70% lo va a fallar. ¿Ves tú? Si es que yo lo sabía. Si el principito este no está acostumbrado a trabajar bajo presión. Ahí te va a quemar, Pichi. ¿Qué más da? Coño, ¿qué más da? ¿Pero cómo que qué más da? Que no se queme, nota que va a perder vida. ¿Cómo que qué más da? Vaya comandante. A que nos mata esta. 90% no la falle, ¿no, hijo? Vale, bien, yo tampoco. Sigue quemándote, que esta dice que da igual. Al final se muere solo. 80%, bien, ya no vas a quitar nada de vida. Y la falla y muere. ¡Ha desviado, cielo! ¿Qué dice? 70%, vale. Te imagino ya lo otro día. Ya está. Ya está. No sé si sabrá. Sí, se tiene que escuchar igual. Pues ya nos podemos ir, aunque no sé si habrá que descansar primero. ¡No! No descanses más, que esto gasta provisiones. Creí que era otra cosa. ¿Qué? ¿Nos vamos? Quítale la comida así de la Mira, gente de la boca. Todo esto está. No, yo. No mastigue, coño, que nos tenemos que ir. Abre la boca, no trague. Hay que descansar un día más. Para que los chavales estén bien. Porque no queremos que nos ataque. Bueno, en verdad no nos van a atacar nada más salir aquí. No, o sea que podemos salirnos. Hola, ¿qué tal? Sin problema. Buenas a todos.
¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? 25 minutitos. Está bien eso. ¿Ves tú? Ya ha pasado un día, ya se han curado. Lo que no sé para dónde íbamos ni nada. Las dos se iban encontrando, pero bueno. Y ahora nosotros nos vamos para poder leer tranquilamente, que vosotros os concentréis en meternos en lo que está pasando. Así que ahora nos vemos. Ninja. Oye por encima de una conversación mientras marcha entre los guerreros. Me encanta machacar esa escoria como cualquier otro, ¿vale? Pero no estoy dispuesto a recibir órdenes de Hakon, dice alguien, con más boca que huevo. Parece que no se ha dado cuenta de que estás escuchando. Por eso he dicho que tiene más boca que cabeza. O huevo. Tampoco estoy dispuesto a morir por él. Hippo le desafía una pelea, chaval. Amenazan ni mierda. ¿De quién recibes órdenes? Preguntas en alto. Bonir ha muerto. Podemos decidirlo ahora mismo. La guají levanta los puños. Y él hace lo mismo porque es tonto. No muy seguro de ello. Sus mejores golpes no son malos. Pero tú has recibido golpes mucho peores. La agarras por los cuernos. Levanta su enorme cuerpo por los aires. Y a chuparla. Pero sin cacho, ¡En cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Cómo se llama? Pregunta a sus compañeros. ¡Gris! ¿Ciudad? Cuidada Gris, no ciudad. Yo había leído ciudad, tío. ¿Ciudad a Gris? ¿A que no estoy loco, eh? ¡Cuidada Gris! Responde. Oye, como se ríen de su estupidez cuando te alejas después de haberle... En realidad ponía ciudad. Cuando hemos tirado a volver a leer, ha cambiado cuidad. Sí, la verdad. Y además está grabado. ¿Para qué? Así que... Más 5 de reputación por no permitir que se nos echen huevos. ¿Vale o no? El líder es el líder y ese es el que manda y tú le echas cuenta. Una pequeña reunión de tiendas está a la vista. Un grupo de mercaderes por lo que parece. Les pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Estábamos acampados en la piedra del dios de más adelante, te dice uno. Dejando una ofrenda a Dengler. Dengler. Como es debido. Su presión cambia. Los derechos han empezado a salir de la nada. Algunos de nosotros nos quedamos. Pensé que la piedra del dios sería segura, pero no sé por qué... Puntos. hemos estado esquivándolos desde que nos fuimos. Ese hipo bueno ahí. ¡Hombre! Asegúrales que el camino a Strand es seguro y despídelo. Eso no le diría yo. Así que, como esto no lo haría yo, pues... Esta otra Drifted. Le voy a preguntar si tienen algo para intercambiar. No mucho, responde. Cualquier cosa de valor fue dejada en la piedra. Nunca antes había visto a tantos Val en un solo sitio. ¿Vas a encargarte de esos Dredge? Asientes con la cabeza. Podríamos daros algunas provisiones si las necesitáis. A nosotros, ok. Bueno, hay un montón, pero yo no sé cuánto vamos a gastar. Se supone que estos son los días de provisiones que tenemos, sí. ¿No? ¿62 días tenemos? Muy buenas, es gitano. Que... ¿O soy gitano? Cogimos un montón, porque se unió un montón de gente ahí. Sí, gasté, sí. La última vez. Nah, pues no te preocupes, quédatela, hombre. Que te vas a farta. Como quiera, aunque tengo una petición si pasas por la piedra de Dengel. El hermano de mi esposa se ha quedado atrás. Lo reconocerás por un collar con varios anillos de oro. Si lo ves, dile que estamos a salvo en Strand. Acepta su cometido y los mercaderes siguen adelante. Escúchame, si aún así me vas a mandar que haga algo, dame la comida. Porque te he dicho que no... Para que sigas todo lo tuyo, no para que me echen más carga encima. Pero bueno, seguimos a lo nuestro. Qué bonita es la música, qué bonito este juego. Porque digo, la caravana aminora el paso de repente. Eso quiere decir que ralentiza el paso. ¿Vale? Hay un rumor entre las filas. Y un rumor no que se esté rumoreando algo, sino que hay como murmullo. Que llega Mogor, que te dice... Los Dredge saben que nos acercamos. Probablemente nos han visto en Betterfell y nos están esperando, como siempre. Podría haber sido un problema encontrarnos con ellos de repente, pero por suerte los hemos visto antes. Aunque aún así, pues no nos vamos a pelear muy bien. Los Dredge os observan, esperando a ver qué decís. O sea, que están por ahí, bueno, qué bien, charlando los chavales. ¿Cuándo fue la última vez que dirigiste a un par de cientos de guerreros, Hakon? Pregunta Mogor. No lo pienses demasiado, los guerreros saben cuidarse solos. Guerra. Explicación. Cuando te cruces con más enemigos de los que puede eliminar tu grupo, entraréis en batalla. Da órdenes a tu ejército según la situación. Pero prepárate para ensuciarte las manos también.
Si hicieras la batalla más fácil para ti mismo, terminarías con más bajas. O puedes asumir la responsabilidad tú solo con una batalla más dura, pero salvar más vidas. Si el otro ejército te supera en número, puede que sea mejor correr evitando la batalla por completo. Muy buenas a los que están llegando. Los Dredge se alinean en el campo de batalla con las armas desenvainadas. La pelea parece inevitable. Haces un recuento rápido. Tiene que haber como mínimo 483 de ellos. Y tiene 185 luchadores y 466 balas a tu lado. Hostia, también somos un puño a nosotros. Escúchame, si contáramos nada más a los Vals, somos son casi 20. Sí. Eso no es diferencia. Cada uno tenéis que matar 1,0, algo. Y empatamos. Os juntéis de dos en dos y vais matando. Incluso desde aquí ves la mirada nerviosa entre los capitanes enemigos. Esta parece una buena oportunidad para presionar tu ventaja. ¡Carga! No lo he pensado siquiera. Le he dado dramatismo nada más. Considera poner el mando al mando, aliado de confianza, y liderar la carga para golpear a los enemigos. Te llevarás de lleno a la parte dura de la batalla, donde la pelea es más peligrosa, pero una fuerte carga puede salvar vidas. ¡Así que vamos! Reúne a tus aliados y les pide que se preparen para liderar el ataque. Vamos a morir todos. ¡Está Bertie! ¡Ay, Bertie! Este reanima, pero es que no lo utilizo nunca. O sea que... preparado para la batalla. Y tiene que matar a uno, cortarle un dedo a otro. 1,05. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay uno más, nada más. No es tanto. Oye, no es tanto. ¿Tú qué habilidades tienes? Tempestad, un daño de fuerza normal, los dos enemigos adyacentes comenzando del objetivo y girando en sentido. ¡Este es como un verde, entonces! ¡Como un rarito! Es un rana marrón. Vale, a echarle huevos, todos juntos. ¡Rana de mierda! Preparado, tú, acércate una mejilla, hija, que no vas a llegar a pegarle a nadie. Aquí no, que tapas. De cabeza yo tampoco te mandaría, ¿eh? Vamos a descansar y que ataquen ellos. Ya ves, uno de armadura. ¡Ahora te partimos la boca! Metafóricamente hablando. Porque le hemos pegado... ¿Dónde vas? Mira, mira, es que no sabéis, si es que no sabéis. ¡Osh! Hola, yo soy Rey. ¡Tú estás muerto! ¡Muy buenas! No estás muerto. Ya, pero... prácticamente. Nos vamos a mover a este por aquí porque va a alcanzar mejor con las lanzas. Oh, 4. La arquera se puede acercar a rematar. ¡Oh! ¡No va a poder rematarlo! ¡A este que le queda uno! Sí, desde aquí sí. ¡Qué estratega soy, chaval! Un 80%, no me falle. ¡Vale! Arquera de asedio, logro desbloqueado, aunque no se ve. Este es un pirueta, pero vamos a encerrarle un poquito. Ahí estamos. ¡Bush! Bien hecho ahí. Te van a quitar mucha vida ahora. Hostia, una poquita. Pero lo bueno es que no puedes atacar a este. Estamos echándole huevo. Impacto fatal. ¡Bush! Está huyendo ahora, pero no se puede huir. Baby, me puedo pegar a este que tiene más peligro, pero a este puedo matarlo, así que acabamos antes quitando los daños del medio. Vámonos. No me repu. 4. ¿Qué puede hacer tú por aquí? Quitarle mucha vida. Eso es lo que puede hacer. Estoy haciendo bien ahora, ¿eh? Lo estoy haciendo bien ahora, ¿eh? Qué bueno soy, ¿eh? Vale, me voy a meter un poquito extra. Pégale una estocada, está buena. Sangra. Sí, por si se escapa, que sangre. ¡Ah, no llego con esto! Me hubiera movido un poco más entonces. Si no fue esto, gilipollas. Estamos aguantando bien, coño.
Pero con la arquera lo puedo rematar. Claro que sí, hombre, claro que sí. Me encanta este juego. 90%. Así también lateral. Sí. De 100 a 100. 200. ¿Tú qué puedes hacer por aquí? Tú puedes. Tú tenías la habilidad esta molona, pero lo mismo te carga a tu gente. Sí. Sigue ataque normal, menos armadura. No, la mierda. ¡Menos vida! Quedar de al lado. Ahí se os estáis peleando un poquito, no pasa nada. 5. Habilidad, tempestad. Impacto de fuerza, rotura de objetivo. Vale. Hombre, yo te bajaría mucho más la vida. Te dejo a uno. ¿Con la arquera? No eres nadie. Con la arquera, la arquera. Está con un montón. Pero este le puede dar. ¡Claro, coño! Vale, uno menos. Entonces, sí. Ellos... ¡pum! Entre los dos. Vale. Ranita. ¿Qué hace Ranita? Pues... quita un poquito de vida, no hace otra cosa. Vamos al lancero. Y tienes cuernecillos para gastar. Sí. Que ahora mismo no hacen falta. Vale, me da igual. Me empuje un poco para atrás, ya ves tú. Arquerita. Te mueves un poquito. Sí, vamos a bajarle vidita. No me falla eso, hombre. Vale, qué bien se está portando. ¿Qué tal el lore del juego? Muy bien. Ay, que se muere. Está guapo. A ver, está guapo. Hay más historia que otra cosa, o sea que... quédate un ratito. Vas viendo lo que va ocurriendo y demás. Está muy guay las decisiones que hay que tomar y todo el rollete. 7 de vida, niño. No eres nadie. No, eso no. Ataque normal. 7 de vida, más estrella. Tú estás muerto. Soy una máquina. Menos mal que la batalla estaba a nuestro favor, que si no, no... ¿Tú qué haces por ahí? Que venga el dolor. Y desvía. Si es que... lo malo es que este hombre está encerrado. Sí. Pero por lo menos llévate a alguien por en medio. Vale, un 60% lo ha hecho bien. Lo ha dado. A ver si puedes... ¡Tú no me la has matado! ¡Hostia, que te baja la mierda! ¿Qué? ¿Moverlo? No, claro, pero... no puedo ya. Ya. Te voy a empalar, chaval. ¡Push! Y te empujo. Y ahora la arquera te va a quitar armadura. Y ahora viene este de atrás y no me equivoco. O este de arriba, este de arriba. Tú te quedas ahí descansando. No vaya a liarla. 5. Le podría haber quitado más con las estrellitas, imagina. Se me fue a la cabeza. Que venga el dolor. Y ahora tú te vas. Quítalo. Esperemos que no llegue hasta él. No, no va a llegar hasta él, no va a matar a nadie. Va a quedar zorrando. ¡Yude! Te tomas un momento para estudiar el campo de batalla. Estás obligando a las líneas enemigas a retroceder. Luego nos vamos. Espérate. ¡Ey, yo! Ya no estoy. Me ha costado porque es como un mechero que no enciende. Por la magia es igual. Podrías aprovechar esta oportunidad para echarte atrás y abandonar el combate. Pero por otro lado, perseguiría a Mad Dredge, uniría a tu guerrero y salvaría unas cuantas vidas, que es lo que vamos a hacer. No me hace falta leer más. No tendrás tiempo para descansar o cambiar de grupo, pero tienes una oportunidad para saquear a tus enemigos que quizás revele objetos que les quitaron a sus víctimas anteriores. ¿Quiere decir que la gente va a estar igual de herida? Porque entonces nos vamos. Sí. Están todos medio muertos. O sea, la siguiente pelea la pierdo. Sí, porque el run a uno, el otro a dos, que sí, que los otros no, están casi a tope, pero... Claro, es que hay uno... hay dos. Muy jodido, y los otros están realmente bien, ese tiene 4 solo de armadura y 7, o sea, y este tiene, claro. Se lo fundiría enseguida. La rana es el que va de verde. ¿La rana? No ha muerto nadie. ¡Vamos! ¡Pum! Hemos ganado unas cuantas provisiones y tal, ha estado muy bien. Podríamos haber hecho algo más, pero bueno. Nuestra primera partida, hace una semana y pico por ahí que no juego, no pasa nada. Seguimos viajando hacia nuestro destino. Ludin ha estado enviando exploradores más rápidos y preparados que Tuzval. Uno vuelve justo cuando cruzan la cima de la colina sin aliento. ¡Dredge! ¡En esa dirección! Oye, es como le dicen a Ludin. A un día de distancia, han encontrado un poblado.
Hombre, he perdido a 8 Val, porque en la guerra se pierden vidas. Le pregunta qué están haciendo aquí. Destrozando un lugar, dice. Puede que un militar o más, buscando quién sabe qué. Esta será una pelea más interesante de lo normal. Ludin está más irreconocible. Muy callado, esperando a ver qué dice. Una batalla más interesante de lo normal. ¿Distrae a algunos y divide el grupo? Acércate antes de que puedan moverse, espera y observa qué hacen. Vamos a ser precavidos. Un largo día pasa, cuando por fin vuelven los exploradores. Informan de que aparecen seguir haciendo lo mismo que antes, es decir, que no ha valido para nada esperar. Algunos siguen adelante mientras otros toman su lugar. Todo lo que sabe es que pueden estar buscando algo que comer en un poblado que ha sido arrasado completamente. ¿Sacaremos a algunos y dividiremos el grupo o tenemos que acercarnos? Ah, pues nos acercamos. Encabezas una marcha lenta, tratando de ser silencioso, teniendo en cuenta que llevas a todo un ejército. Pasará otro mediodía antes de espiar al poblado, el poblado. Cuando los tienes a la vista, trazas un plan. Nos acercamos a este poblado. Dice en plan, somos 500 personas. Despacito, no hay ruido. Cada uno pasando ese lado al de atrás. Con el poblado, a un día de marcha, comes en el camino. Un Val se acerca. Hemos tenido unas palabras antes, dice Gris, el capullo. Que es su sobrenombre. Su apellido. Su título. ¿Recuerdas cuando dijo que no le importaban tus órdenes? Eso no es una pregunta, Asha. Lo que me hiciste fue con razón. Deja que me una a tu guardia y luche a tu lado. Su soporte es orgulloso y ve sinceridad en su mirada. Así que tienes una oportunidad. Hasta luego, Chikimori, que te piras. Adiós. Le dices que informe a Mogo. Yo no lucho en la retaguardia. Si cometes un fallo, te arrancarán la cabeza. Nadie te echará de menos. Asiente y se va con Mogo. No, hay que ser claro. Que mira, tú sabes la que te he pegado el otro día, ¿no? Pues yo estoy en tu bando. Pues los otros. O sea, que ten cuidado porque no... Somos 400 y pico. Tú eres uno más. Están lo suficientemente cerca para oír el traqueteo de los Dredge por los edificios que hay más abajo. El poblado parece moverse. ¡Sácalos de las casas! Sugiere Mor, sin gritar. Esa escoria no puede resistir una emboscada. Tendremos más posibilidades en campo abierto. ¡Pues venga, vamos! Porque te dan a decir... No me gusta esto. Pero yo no sé que no me gusta eso. O sea, es el juego diciéndome que no me va a gustar. Es un poco raro, pero yo me entiendo. Envía a los protectores a llamar la atención. En poco tiempo los Dredge se han agrupado, listos para la batalla. ¿En poco tiempo? ¿Estaban esperando? ¿Era todo esto una trampa? Me cago en Dios. Los Dredge se alinean y ahora son más que antes. Pues vámonos. ¿Qué hacemos? Las dos fuerzas están equilibradas. La victoria no está clara. ¡En formación! Igual, escúchame, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo nos ponemos. Empiezas a comparar puntos fuertes y débiles, teniendo en cuenta el terreno, la moral y la apariencia del enemigo. Si tienes cuidado, deberías de ser capaz de mantener tus fuerzas equilibradas. Pues venga, vámonos. Empiezas a juntar tus fuerzas y reunir a tus aliados en torno a ti, preparándote para entrar a la batalla. Aquí está el capullo de Gris, pero ver si antes lo hizo muy bien. Sí. Así que ya te daremos tu oportunidad, pichita. No te preocupes. ¡Vámonos! ¡Pumuf! Magic. ¡Hostia! 3, 4, 5, 6. Somos igual el número, pero son mucho grandes. Esa situación, tío. Aquí hay dos chiquitines. Porque esto abulta mucho, pero esto es más peligro. Estos tres es más peligro que estos dos. Está claro, ¿no? Si muero empiezo desde el principio, no, tan chungo no es el juego, al menos tal como lo estoy jugando. Este tío se puede quedar aquí solo. Yo iría primero el del escudo aquí. Después tiene estos dos que dan vueltecitas. Este es fuertecito también. Me tampoco. Esta arquera se queda aquí. Al pincho Muruno ahí. Que no, coño, que no he terminado. Esta lanza y estos tres. O sea, este es el único que está un poco lejos. Este grandullón.
no se puede venir para acá y estos vienen por aquí a pelear con los chiquitines. Sí. Este va a dar por culo, pero nos podemos dar la vuelta en un momento dado. ¡Vámonos! A la batalla. Aquí me van a dar todos. Yo tengo 9 de armadura. Prefiero quedarme aquí. Moverme lo justo, descansar. No, tía. 8, tío. No, es que mueren los primeros. Pues hacemos así. O debería de haber ido por este tío. Ya da igual. Que no puedo atacar en diagonal. ¿Qué me estás contando, padre? Wow. Wow. Pero si salía el 1. Si salía el 1. Y pasan de mi culo. Madre mía. No, ni, no, ni, no, ni. ¿Qué te ha dado ese hombre? ¡Por Dios! Vamos a quedarnos aquí. Voy a estirar la pata por aquí. Oh. Estírala, que no te duela. Que me duele. El lancero real. No va a poder empalar a nadie porque eres tonto. Vamos a ir quitando levita por ahí, que se haga menos daño. Este está ahí solo como la una y va a estar muerto. Spoiler. La misión no va a acabar bien. Tush. No, ese está muerto ya. Ah. Ah, tía. Se nos ha dado la otra demasiado bien. Sí, la otra pelea. Bueno, hemos. Escúchame, hemos perdido uno nada más. Tampoco nos tenemos que venir abajo de esa forma, ¿eh? Por Dios. Uno menos, pero ellos están a punto de perder. Y es que estos son muy grandes, tío. Pero como que 15. Esto está pensado para que tú lo pierdas, seguro. Sí. Eso no es culpa mía, es del juego. Es que 15, que son enormes. No sé. Lo mismo podría haber hecho todo de otra forma. Tomar otras decisiones, ¿me sí. entiendes? Lo siento mucho. Soy así de malo. No, 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 no me falle. ¿Ves tú? En la otra no falló ni una. En la otra no falló ni una. Y ahora ha fallado porque el juego entero está en contra, tío. Esto no está bien. Esto no está bien, baby. Podemos quedarnos haciendo piña. No va a morir nadie. No voy a permitir que muera nadie más. ¿Te enteras? No, este tampoco puede atacar, porque tiene que dar toda la vuelta. O sí. Está la mierda. ¡Fuck you! Yeah. ¡Madre mía! Que te pega un viaje eso, no pides otro. Los toñascos que meten. Venga, prueba ese 60%, hombre. ¡Claro que no! ¿Ves? Ya, este no me quita tanto. Hombre, pues tiene 14 de armadura. Ya tiene más armadura. Impacto fatal. Como fatal no ha sido. Pues yo que heavy, hacerle daño a lo que pueda hacerle daño. Es que. Ay, Dios mío. Y el lancero el pobre está aquí. Ah, bueno, te vienes para este sitio. Muy bien. Ataca. Bajamos un poquito la vida. Ha gastado toda la voluntad que tiene, pero bueno. Yo veo la retirada sin ser estratégica. Va a ser retirada obligada. Pero vamos a pelear hasta el final. Igual pierdes si te dicen... En la batalla habéis perdido la mitad del ejército. Y ya lo está. Típico. Tú no puedes hacer nada, chulo. Tiene que dar toda la vuelta, chulo. Porque eres un chulo, chulo. Tienes 2 arriba, ¿no? Bueno. 5 de vida, se queda medio muerto. ¡Oh! 50%. No, porque no le vas a matar. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, inténtalo.
No falle, acierta una. ¡Vamos! Y ahora este nos mata a todos de un ataque. Había un collejón. Tú mueres. Y ahora se mueve este, que está perdido por ahí medio borracho, menos mal. Pero habría que ir bajándole un poquito de armadura. No. Vida, que tanta armadura no tienen. ¡Vámonos! Y este está cebado con la tía. Estos dos son igual de peligrosos ahora mismo, así que vamos a tirar si podemos de que venga el dolor. Aquí la liamos. ¿Y dónde le damos la vuelta? Hasta que llegue este con 15 de daño. Uno de a todos por culo. Ah, tengo que atacar con el mío. No, hombre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Oh, qué bien! ¡Y yo! ¿Por qué? Estoy llorando por dentro. Ha tardado en llegar, pero ha llegado. ¡Oh, boom! Da igual lo que haga. Tu vida ahora mismo no tiene importancia ninguna, Ludin. Ninguna. Hay algún que está robado. Ve poquito a poco, uno a uno. Tú aguanta. Venga. ¿Sigue así? No, no va a seguir así. Venga. Uno a uno, poquito a poco. Y tú eres tanque. Tú puedes. Hostia. No vas a aguantar mucho más. Pues estamos muertos. Nope.exe. Hemos perdido la batalla. Ha estado muy cerca. Está en español, está traducido. ¿Qué idioma estás leyendo? Igual el televisión. Es disléxico de idioma. A ver qué ha pasado después de esta derrota, porque en la guerra se pierde también. El asalto al poblado es un desastre. Los Val pronto empiezan a perder terreno y te sientes superado. Pero quita la cámara. ¡Vamos! Nos costará, pero tenemos que rodear el poblado, dice Mor. Que hubiera sido la idea buena, pero tomé mala decisión ahí. Decidí cargar en el pueblo y al final resultó que estaban demasiado preparados los malos. Tú accedes a regañadientes, ya que Zeta ha muerto toda la gente. Os lleva un día entero rodear a los Dredge restantes. Y eso es perder un día de provisiones. Conforme sales del pueblo, ves a los cadáveres de los aliados que cayeron en la batalla, incluyendo al capullo de Gris. El Val que te había puesto las cosas tan difíciles antes, te impactaba más de lo que te esperaba. A mí no, realmente. A mí no me ha impactado mucho. No le quise matar yo antes por no quedar mal. Y se nota que hemos perdido de 400 y pico, ya tenemos 100 menos. 100 menos Val. O 100 Val menos, total. Escucha el eco de un grito en el aire. Un saludo habitual entre los Val. Una caravana de Val se acerca a vosotros. En torno a unos 100 os encontráis en mitad de camino. Veniros conmigo, por favor. Debes de estar con Bognir. Era. Bognir no lo ha conseguido. ¿Lo dices en serio? Se está poniendo turbio el asunto. No me lo esperaba. Llevas estandarte de S.H.I.E.L.D. como los de los Vengadores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ulfar no está al mando? Soy Fasolt. Ulfar sigue en S.H.I.E.L.D. ¿Qué cuernos más chulos, oye? Sí, está muy bueno. Llevas como guantes, dedos de guantes de látex, como globo, sin inflar, así metido en las puntas de los cuernos. Y estos cuernos son los más inútiles del mundo, porque en un momento dado tú le metes un cabezazo a alguien y no le haces daño. Como los toros, pero... ¿Cómo que como los toros? ¿Los toros tienen las puntas de los cuernos ahí? ¿De cuándo? ¡De nunca! Y esto no te vale ni para colgar ropa, porque no están demasiado cerrados. Total. Pero se le necesita allí, a Ulfa. Porque habíamos parado aquí, todo anticlimático, ¿sabes? Me ha enviado a reunirme con Bognir, bueno, contigo. Yo pensaba que si está al lado tuya y estornuda, te clava el cuerno aquí en la nuca en plan cancho.
Nada más que sirven para eso. Vamos a seguir. Aún no hemos visto que pase nada en Shield. ¿Qué quieres decir? Nada de Dredge. Nunca vinieron a por allí. Están todos saliendo de Rage Horn. Acabamos de enterar. Un grupo se fue por allí y nosotros vinimos aquí. Rage Horn, el fuerte de la bahía, ese lugar ha estado abandonado durante siglos. Sí, por eso a lo mejor están aquí. Tiene toda la pinta de ser otra maldita invasión. Ludin interrumpe la conversación. ¿Cómo no? ¡Espera un maldito minuto! ¿Qué has hecho? Hay que tener cuidado. ¡Ten cuidado! ¿Qué has empezado? ¿Crees que los hombres no recuerdan la historia? El gran estandarte ondea en Alberran. La segunda gran guerra casi acaba con nosotros. ¿Qué haréis esta vez? ¿Qué demonios es este, Illo? Cierra la boca, Ludin, o te la cierro yo. Llévate la grafa y no lo después. Nadie. No le eches cuenta. No hay nadie por quien preocuparse, de todo modo. Ludin se gira hacia ti. Eso ha sido una falta de respeto. Pero es que las demás eran falta de respeto también. Con los ojos muy abiertos. Parece indeciso sobre sentirse insultado o amenazado. Uy, el Ludin. ¿Qué órdenes recibiste de Ulfar, Fasol? Se supone que te tengo que apoyar en todo lo que necesites. 100 notas para mí. Vámonos. Tengo 330 balas a mis órdenes. Y Ulfar quiere saber qué pasa en Richard. ¿Cuál es el plan? Vamos a Richard, tú te vienes. Vamos a Richard, coge a Ludin y vete a Grofheim, que es para donde tiene que ir Ludin. O olvídate de Richon, tenemos que ir a Grofheim, que es donde creo que íbamos en un principio. Es decir, yo cojo otro ejército, pero iba a un sitio distinto. Así que como iba a un sitio distinto, ese otro ejército, si se unen a mí, tengo que decirle una de dos. Pasad de lo que sea que os estaba preocupando a vosotros y veniros a otro sitio más importante. O los obligas, ¿eh? No, estoy... Es lo que he dicho. Los obligas a... No. Estoy diciendo, pasad de donde ibais y venís conmigo a otro sitio. Vamos a donde vosotros ibais. Y que el sitio original que yo tenía en mente se vaya a la mierda. O cubrir los dos frentes separándome yo de Ludin. Que la dos no quiero hacerla. Entonces sería uno o tres. Vamos a Richon, tú te vienes, olvídate de Richon, tenemos que ir a Grofheim. Yo diría la tres. No me acuerdo por qué tenemos que ir a ninguno de los dos sitios. Pero la tres, chupadla. Vamos hacia Richheim, que es como Richon, pero sin Seiwa. Tus palabras no salen de tu garganta. ¿Por qué has dicho Richheim? Quería decir Grofheim. Mogul te mira perplejo, hay algo raro. Hacia Rich Horn. No puedes explicar exactamente lo que está pasando. Tienes esa rara sensación como antes, como en el sueño. El vano ladrido de Ludin te hace retroceder. Haré que mis Vars se alineen a sus órdenes, Haku. ¿Estás loco? Acabo de decir que hay un ejército de Dredge saliendo de ese fuerte. Entonces id a Grofheim, príncipe. Tener las manos ensangrentadas será mejor que no hacer nada. Eso hace callar a Ludin por un momento. Puedes ver la batalla que se libra en su cabeza. Parece desesperado por la seguridad, pero no esperaba huir como un cobarde. Esperaba que le acompañase. Mira a sus hombres. Yo no le he dado a... ¿Eso? Yo pensaba que iba a ir con él al objetivo de Grofheim. No huir de... Yo no sé lo que está pasando aquí, ¿eh? No la regresé, la zapate. Ya hemos llegado hasta aquí. Si esto es obra de los Vars, lo sabrá y también mi padre. Además, necesita mi ayuda y a mis luchadores. Si yo voy, también irán Irsa y Versi. El inesperado giro de tornas de Ludin es como un puñetazo por sorpresa. Mogor no puede contener una risotada. Vaya, el príncipe tiene cojones. Ha dicho valor. Ha dicho cojones. Estaría más tranquilo si te quedases a salvo en Grofheim. Ludin, a lo que quiera Ludin, déjalo seco y mándalo a casa. Mira, sí. El cogote. Es que claro, yo ya ni siquiera me estoy enterando de lo que significa cada opción. Estaría más tranquilo si te quedases a salvo en Grofheim. Haz lo que quiera. Déjalo seco y mándalo a casa. Pues estaría más tranquilo, yo qué sé.
Me gustaría que dejase de actuar como si fuese quien está armando aquí. ¿Qué tipo de alianza es esta? ¡Oh! Estas tierras son Val. Nos enfrentamos a un ejército de Dredge. ¿Qué experiencia tienes tú en esos asuntos? Es cierto, los humanos nunca los han provocado para entrar en una guerra. Va a empezar tú la tercera, gilipollas. Porque ya hubo dos guerras importantes. En plan como la mundial, ¿eh? Oye, qué gracioso. ¿Promover el genocidio entre los Dredge es el nuevo juego de vuestra raza? Deja, no voy a recurrir a la violencia. Aléjate. Aléjate, primo. Aléjate. El Batu. Ha maldecido y amenazado al caos. El príncipe ha decidido no estar bajo vuestra responsabilidad. Si Ludin se queda, también lo harán los guerreros de Faso. Se unen a la caravana. 330. Pero me van a hacer falta, estoy seguro. Tengo la impresión de que algo va mal. Dime que no es un sueño. Si es cosa tuya, tienes sueños muy baratos, Jacob. Yo, la traducción es un poco chunga. Ya no me estoy enterando. ¿De qué estás hablando tú también? De puta. Oye, ¿por qué has perdido tantas provisiones y se supone que te han dado 60? Yo qué sé. La excursión hacia la piedra del dios es un sufrimiento. ¿Recuerdas cómo casi todas las piedras de los dioses fueron construidas en colinas, mirando hacia otras piedras para que los viajeros pudiesen seguirlas y encontrar el camino entre las ciudades? No ayuda mucho a aliviar tus dolores. Hostia, una flecha. Volando por mi oreja. ¡Dredge! Grita Mogor cerca de la parte delantera de la caravana. De repente pasan piedras negras silbando al lado de tu cabeza. ¿Qué demonios es eso? ¿Nos están tirando piedras? Mogor gita su cabeza. Una roca golpea el escudo de un bar cercano y explota en un estallido de luz y fragmentos afilados como cuchilla. ¿Qué me estás contando? Ponte detrás de los protectores. Grita Mogor cuando te aproximas a pelear. Lo que ha dicho Sergi es verdad. Hemos conseguido más hombres, por eso tenemos menos provisiones. Sí, pero se supone que te han dado 60 también. ¿Pero qué se habrán gastado? ¡Yo qué sé! ¡Oye! ¡Mía! ¿Ves tú? Ahora hay un montón. Menos mal que yo también tenía un montón. Y Roy, la botella rosa porque es una edición especial del cáncer de mama. No sé si solo la sacan en verano. Yo la he visto todo el año, pero no sé. Sí. Las dos fuerzas están equilibradas. La victoria no está asegurada. Pues conténlo. Consideras hacer un muro y rodear el campo de batalla, dándole suficiente tiempo a los débiles y a los heridos para que puedan escapar. Es un riesgo, porque tus guerreros se llevarán el choque del ataque, pero quizás salve más vidas a largo plazo. ¡Arriba esos escudos! ¡Baby! Las fuerzas ya están avanzando a la pelea a medida que reúnes a tus aliados y te quedas cerca de la caravana, preparado para defenderla. Los enemigos empiezan a pasar de la línea y se aproximan. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te pone la cosita? Hostia, que están todos heridos. ¡Están todos heridos! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Hola, Regis, otra vez. Vamos a... Y yo, ¿puedes dejar de hablar en mayúscula, pichita? Que llamas demasiado la atención y esto no va de ti ahora mismo. Estamos todos haciendo algo, no te pongas... ¡Hola, bebé! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Pichita, tranquilo. Y Artorius, no me seas tú igual de tonto que el chaval. ¡Vámonos! A la batalla, que va a ser la última. Ya llevamos una horita buena y yo no quiero perder más gente. Sí, yo tengo hambre. Yo también, pero no quería decir. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Aquí no hay nadie! Aunque estos son nuevos. Es verdad, y si tiene la túnica distinta. ¿Qué túnica? ¿Qué habla? Esa es blanco y ese es como grisáceo. ¡Pero eso es colona más! Pero yo digo las armas que llevan, que tendrán habilidades distintas. De verdad, es lo que te fijas, ¿eh? Vamos a mover a más gente para acá. Antes lo hice un poquito bien. Porque puse este delante. Hombre, tampoco tan delante, escúchame. La boca de la gente. ¿Qué? ¿Qué? Este tiene más vidas y que para acá. Estupendo. Vamos a probar suerte así. Maravilloso, maravilloso. Y aquí la vamos a liar, me da igual. He visto que te puedo quitar 5 de vida y he dicho a por él. Y me voy. Y te doy. Y te doy. Me huye. No puedes darme desde ahí. En diagonal, ¿cómo? Pues menos mal que no te da, porque si no. ¿Qué me estás contando? Y verá cuando a esto y le dé por atacar, chaval.
Hombre, este es el escudo lo puede aguantar. Prefiero que se venga un poquito para acá, supongo. Ataca. Hostia, mira a ver si tiene armadura. 19. Vale, se está dando vueltas, perdiendo tiempo, aunque también estaba bajito de vida. Vamos a moverte sin forzar mucho la situación. ¡Que tiran piedra! ¡Estos son los que tiran piedras chulas de esas! Tienen... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Es una onda. Sí, eso es lo que iba a decir. ¿Quieres atacarle con ese? Ahí estamos. Hacemos dañito para que no quiten mucha vida. Vale, bien. Y se mueven. Después de que le haya pegado, se ha movido. No me mires como si me estuviera echando cuenta que estaba lo tuyo. Que te estoy echando cuenta. Sí, sí, lo que tú digas. Tú. Oye, que te estoy echando cuenta. Oye. Que te estoy echando cuenta, oye. Ahí va a caer eso, chaval. Yo también tengo gafas. Se fue guardián. Me encanta como siempre hay un par que no se encienden. No sé cómo funciona eso, pero bueno. 8 y... ¡Oh, tú estás muerto, baby! ¡Tú te has muerto! ¡Uy, casi le va a pasar tú! ¡No! ¡No! Uno menos, vámonos. Él atacamos todos a él. Y yo no, es una onda, con eso... Al final, el extremo de la cuerda lanza piedras. No es una cadena con una bola. Además que suena en plan eso. Sí, hacen... No con suena... Lo que... No suena a cadena. Goliath mató al otro. Sí. Con lo que Goliath mató a David, ¿no? No, o sea, David a Goliath. ¿Con lo que el gigante mató al niño? Con, ¿tirándole piedra? No, David a Goliath. Mató con una onda. O sea, con la piedra es la onda. ¿Cómo suena? Vale. Te quiero matar, en verdad. Me choca. No sé si es que he tomado la decisión correcta. Se va, muy bien. O es que simplemente esta pelea es más fácil. Aunque espérate que todavía me matan esta gente. Estoy fuerte, ¿eh? Estoy fuerte. ¡Madre mía, madre mía! Los bices, madre mía, los bices. Ahí estamos, vale. Te quedas muerto, ahí estás encerrado, esos dos están muertos también. No, sí, Vito, la onda te puede cortar una oreja perfectamente o dejarte ciego. ¿Cuánta armadura se pierde por ahí volando, chaval? Puedo hacer esto y matar a ese. Y lo voy a hacer. Aunque puede que... 80% aciértame eso, niñea. ¡Pay! Vámonos. Se sigue perdiendo vida, pero no pasa nada. Armadurita para abajo. Que en verdad tenía que haberle quitado vida. No pasa nada, tú. Oh. ¿Qué ataques tienes tú? No tienes puntos de eso. Tienes para gastar uno, pero... Me lo voy a guardar. Y ahora se me lo va a matar. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vuelvo corriendo. ¿Qué hace? 70%, tío. Ia, ia, oh. Bueno, pues tú, para que no tienes mucha mierda con la onda, vamos a ir quitándote en medio. Ay, Dios mío. A comor. Mami. Huye. Huye, por Dios. Y voló. Y has huido lo justo para no darle a nadie. No pasa nada. Ese está ahí encerrado, no puede pelearlo. Quítale toda la armadura que tú quieras, vas a morir. ¿Cómo estoy la vida? ¡Tadush! A este pobre cuando le den le van a dar bien. Lo bueno es que este pequeñito ya que hay son 5 para 4. 5 para 1. 5 para 4. Hostia, con eso no va a poder ir a ningún lado. Bueno, pero lo acerco. Es lo bueno, lo acerco. Ahora llega el lancerete. Pam pam, te quito cuánto. Así sabe el truco. Y ahora me acerco, tú no puedes salir de ahí. Te puedo ya pegar un poquito con la pava. O no, porque no te va a dar. El 40 no te iba a dar.
Y ahora tú le haces así el 2 y el 3. ¡Bim! Y ahora tú. ¡Ah! Vamos a probar el 70. Ahí estamos. Y tú ya no mata a nadie. Tú eres un peste. Y ahora llega este por aquí. ¡Ah! ¡Oh, esto es por lo que le hiciste a mi colega! ¡Siete! Rematándolo del suelo. ¡Plo, plo! Te tomas un momento para estudiar el campo de batalla. Estás obligando a las líneas enemigas a retroceder. Lo de siempre. Lo de antes. Podrías aprovechar esta oportunidad, echarte para atrás, por otro lado, perseguir a Matrech. No tienes tiempo para descansar. Me repliego. Me repliego porque la cosa no está bien. Huyen y se esparcen a lo lejos. Perdemos luchadores y 158 baos. ¡Mae mía! ¡Ia, ia, oh! Si es de reputación, hombre, no ha ido perfecto. No ha ido perfecto, pero más o menos. ¿No ha subido? Ah, bueno, tiene que ser en una ciudad. ¿Qué demonios son estas cosas? Te preguntas. Otis. Mirando a los inusuales tiradores Dredge, que son nuevos la primera vez que los vemos. Nadie lo sabe. Sin previo aviso, una escoria medio muerta y enloquecida sale del arbusto, lanzándose sobre el bisonte atado al carromato del tesoro. Sorprendidos, los barcos en sus armas, pero no antes de que el carromato entero se deslice por la roca resbaladiza y casi caiga. Es detenido súbitamente. La enorme carreta de metal cuelga precariamente desde un acantilado. Del final cuelga un bisonte confundido aún atado a sus riendas. Encima, el Dredge se sujeta firmemente. En el otro lado está Gunulf, evitando que todo se caiga, el tío. Con una mano sujetando el carromato. Hostia. Y la otra agarrada alrededor de un tronco. No. Intenta ayudar a Gunulf a subir. ¿A subir? ¿El carromato? Es que está colgando. He leído al carromato y digo, ¿para qué va a subir al carro? O quitar el Dredge de encima. Es que, como no lo quite, nos va a molestar y se va a acabar cayendo. Y si le intento ayudar a él. Total, y si le intento matar a él, lo mismo con la pelea, acaba empujándole. Así que voy a intentar ayudar, sí. Ya está. Coges al carromato y tiras de él. Apenas avanzas el terreno cuando el árbol que se agarra. Al que se agarraba se despega del suelo, arrastrándote con una horrible fuerza hacia el borde. Gritas para que otros ayuden. ¡Y yo veré, cabrones! Demasiado tarde, los demás se lanzan sobre el carromato justo cuando cae sobre el otro lado. En el último momento lo sueltas, pero Gunulf no. Oh. ¡No! Grita el viejo Varl. El carromato cae en picado y da vueltas mientras cae por las piedras, tirando sus contenidos por la nieve en un baño de oro y sangre. El bisonte y el Dredge se hacen pedazos. Gunulf yace inmóvil, con las extremidades formando ángulos antinaturales. Gunulf no será el rano. Creo que sí. Continuación de la sorpresa de la muerte de Gunulf, te preguntas por qué ese Dredge fue a por el bisonte en un primer momento. Entonces te das cuenta de que el gran problema es la gran fortuna que ahora yace al final del acantilado. No hay nada que hacer, no hay tiempo para detenerse. To be moving, intenta cubrirlo y volver después. Deja algunos bar para que lo recojan y lo lleven a Strand. Vamos a intentar recuperar el cuerpo de Gunulf, tío. Con pocas opciones te pones de acuerdo en enviar un hombre abajo con una cuerda hacia el valle. Grita que Gunulf está definitivamente muerto, no me toca los huevos, está claro. Al ver su maltrecho cuerpo. Y con su peso combinado la cuerda no aguantará. El oro está disperso por las rocas y demasiado lejos para alcanzarlo de todos modos. Afrontas el hecho de que ha sido una pérdida completa. Un día después regresas a la marcha con nada con lo que justificar la situación. ¡Tío! Yo no sé para qué os vestir de verde. Porque ponerse el verde uno y la caga. ¡Joder! ¿Puedes tener que comer al blanco? ¡Joder! ¡Tío! La caravana se detiene con la piedra. ¿Con la piedra? Ah, sobre sus cabezas. Para un breve descanso. Los guerreros se alegran por ello. Y la piedra te da una antigua sensación de estar vigilado, de modo reconfortante. Aunque no ayudaron a los de abajo. El suelo de la base de la piedra del dios está cicatrizado, como si hubiese habido un forcejeo. Mercaderes, no Dredge. Hay multitud de bienes rodeando a Dengel. Un barril de hidromiel, quién sabe de hace cuánto tiempo, plata suelta, una estatua hecha de esteaita, ofrendas a un dios muerto.
Deja a los muertos y sus ofrendas en paz. Deja la ofrenda para avisar al hermano del mercader. Hombre, supongo. Sí. En medio de un montón de cuerpos, algo brillante llama tu atención. Encuentras un collar de oro que sobresale de un jubón y ves que tiene 5 anillos dorados colgados. El hermano del mercader, supongo que nunca lo consiguió, murmuras. Me llevo el collar con la intención de devolvérselo, está claro. Le lanzas el collar a Mogor y le dices que lo guarde él. Si se puede confiar a alguien, es en él. Así es de reputación su colega. No sé qué les hizo pensar que la piedra del dios sería segura, gruñe Mogor. Estamos completamente expuestos aquí arriba. Si vamos a descansar, creo que sería aconsejable hacerlo un poco más lejos. ¡Pues vámonos! ¡A chuparle! ¡Yo no quiero perder más gente! Piedra de los dioses Dengar. Parece Frankenstein, tío. Es verdad. ¡Tío! ¡Tío! No he superado todavía el acantilado. No, yo tampoco. ¡Deja ya de hacerlo! ¡Oye, macho! Me da pena. Menos cuento, Caperucita. Ya está. Menos, yo no soy Caperucita. Menos actuación. La distancia ves humo saliendo de los árboles. Los derechos no hacen fuego. Dice Mogor, pero llama su atención. Usamos fuego así para guiarlos en las grandes guerras. Sí, pero se han hecho más inteligentes con el tiempo, afirma otro guerrero. O puede que sea alguien intentando llamar nuestra atención, afirma Faso. El otro grupo que venía de Shield lo ha sido enviado hacia allá. No importa cómo lo mire, investigar llevará tiempo. Escúchame, no vale la pena, tío. Chuparla. Siguen mirando hacia la distancia mientras pasa. No importa lo que haya pasado, a lo mejor aparta algunos dredge del camino, dice. Y vuelves a centrarte en la tarea que te ocupa. No podemos permitirnos más mierda después de hoy, loco. Yo paso, ya. ¿Qué dices? No puedo. Mogor viene a ti en privado. He visto a algunos guerreros desaparecer, dice. Primero pensé que era mi imaginación, pero ahora estoy seguro que varios simplemente han desaparecido. Casi todos hombres, pero también algunos Val. No lo entiendo. Si es deserción, no puedes permitirlo, loco. O exijo una respuesta personalmente. Llamas a Val, llamas al Val, a tu tienda para exigirle una explicación. Te dicen que vieron a los hombres de Ludin volver a la carreta destrozada supongo, para reunir el oro y siguieron. Admiten haberse llevado algo ellos mismos. ¡Les castigo y hablo con Ludin! ¡A chuparla! Yo lo ordené, dice Ludin cuando la encaras. Envié a hombres para traer de vuelta el oro del carromato que dejaste atrás. Si tienes un problema con tus guerreros uniéndose a ellos, quizás deberías tenerlos bajo control. Le voy a amenazar si no para de ir por su cuenta. No le voy a pegar porque lo que ha hecho no termina de estar mal. Yo estaba tomando una decisión emocional. Voy a amenazarle, yo qué. Ya he parado, dice él. Estamos demasiado lejos ahora como para que alguien alcance la caravana de nuevo. Su comportamiento petulante es insoportable. Hombre, tanto no lo es. Tus guerreros exigen un descanso. Das el alto con un suspiro, pero honestamente, tú también empiezas a sentir la altitud y el agotamiento. Mogor se apoya en un árbol caído, jugueteando con una corteza de pan. Hace más frío, dice en nota, mirando fijamente a la distancia. Ya se puede ver Richhorn sobre las montañas, supongo que esto. Una bandada de cuervos se desplaza a lo largo del cielo despejado hacia la fortaleza. Deberíamos seguir a esos pájaros. ¿Por qué? Sin otra palabra, Mogor empieza a correr hacia los pájaros y cae por el acantilado. De repente está surcando el cielo, aleteando con los brazos con toda su fuerza. Cae en picada hacia Richard antes de estallar en llamas y chocar contra la otra torre, que se desmenuza como un tronco. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? Piensas que te has vuelto loco. Entonces te despiertas. No recuerdas montar el campamento ni quedarte dormido delante de la hoguera con troncos humeantes. ¿Qué está pasando aquí? Mogor se acerca a ti en la fogata. Jacon, ¿lo has visto? Sí, los dos acordáis. Los dos acordáis no contárselo a nadie. Quillo, que te has tirado por un acantilado y ya. Que no. Antes, cuando tú dices una cosa y dice otra, te estás diciendo todo el rato. Como que tú quieres decir una cosa, pero. Que estaba medio soñando. Y es que todo esto ha sido un sueño.
Realmente estáis en el campamento. Pero es en plan premonición. No sé, no sé. ¿Pero no hemos movido de este campamento entonces? ¿Qué dice? Pero han pasado los días. Y las provisiones y la gente. Y no los sé datos en general. ¿Qué me estás contando? No sé, hay una parte que no lo sueño. ¿Está Gunulf? No, no está Gunulf. Gunulf está muerto, así que todo ha sido verdad. Pues entonces no sé qué parte ha sido sueño. Tú, para arriba, que no me gusta ir con humanos. Alguien está comiendo setas por el camino, ¿eh? Alguien está ahí comiendo setica por el camino. Lo vamos a dejar aquí hoy, porque no tenemos mucho más tiempo, se nos hace tarde. Hemos empezado más tarde de lo que nos hubiera gustado, porque había un par de problemitas técnicos, porque yo no soy un profesional ni mierda. Pero bueno, chavales, ha estado guapo, ha estado... Empieza a tomar un tonito distinto. Un poquito más siniestro, un poquito más pesadilla y demás, muy chulo. Pero eso ha sido el Domingo Vikingos, el lunes. Emisión semanal que hacemos siempre que podamos. Nos vemos mañana y gracias por estar ratito este con nosotros. Dije en un principio que no íbamos a hacer más Banner Saga, pero a vosotros os está molando, o por lo menos la gente que es vocal y me comunica lo que le mola, le está pareciendo buena idea el Banner Saga. Yo me lo paso bien, nos lo pasamos bien, así que ¿por qué no seguir con ello? Así que lo dicho, nos vemos, aunque mucho habréis cerrado ya la emisión, yo la cierro. Cuando la gente dice, oh, nos vamos, vale, adiós, ya hasta no me quiero quedar a escucharte. Lo dicho. Que vaya todo bien, que vaya bien la semana. Muchas gracias. Adiós. Y me voy. ¡Push! Ay, muy fuerte.